Interesante lo que se llevó a cabo en Colonia Carlos Pellegrini del día jueves al domingo. Estuvimos con un stand de la Dirección de Turismo, Mercedes presente en lo que es la sexta Feria de Aves y Vida Silvestre. La verdad que un evento muy enriquecedor para la dirección, ya que pudimos participar de varios talleres, charlas de capacitación y sobre todo tomar un contacto institucional con distintos municipios que forman parte de la Cuenca de Verá, como así también con ONGs que trabajan dentro de lo que es el ecoturismo. Así que bueno, vinimos con una valija cargada de ideas, de sueños a concretar y llevar adelante, que si Dios quiere van a tener lugar en el corto y mediano plazo. Bueno, qué importante es que la participación, y de esa participación también que se vea que se está trabajando en el turismo y enfocar también a lo que son los emprendedores. Sí, así es por eso que tomamos contacto con la Asociación de Guías de Liberá, quienes han prometido bajar a la ciudad de Mercedes con capacitación no solo para el personal de la Dirección de Turismo, sino para todos aquellos emprendedores turísticos que quieran capacitarse y saber qué es lo que brinda realmente la oferta turística de Liberá y cuáles son los distintos portales que tiene la Cuenca de Verá hoy, tanto en el sur como en el norte, en el este y el oeste, ya que todo el acuífero guaraní hoy se encuentra trazado por importantes portales y cada uno brinda una oferta turística distinta. Y después, tomando contacto con Aves Argentinas, otra ONG que trabaja en la preservación y la conservación de las aves y sobre todo el avistamiento, para poder hacer un relevamiento en nuestra Reserva Natural Urbana. Contacto con la gente de la Municipalidad de Colonia Carlos Pellegrini para trazar líneas transversales de trabajo en lo que es la oferta turística Mercedes Colonia Carlos Pellegrini, como así también con la gente del Ministerio de Turismo de la provincia y de la Nación, a los cuales le hicimos llegar nuestros algunos inconvenientes que tenemos y proyectos e ideas a futuro para concretar. ¿Los identificaban rápidamente que eran de Mercedes? Sí, claramente, porque estuvimos con un stand de gran dimensión. Hemos llevado folleterías, banderas, banners, y la gente se acercaba a preguntar qué podían hacer en la ciudad de Mercedes, cuál era la oferta que le puede brindar Mercedes como ciudad, ya que, bueno, constituye hoy en día y se ha visto también en esta feria por la trascendencia que le han dado a Mercedes y por el lugar donde estaba ubicado el stand de nuestra ciudad en el predio, que Mercedes sigue siendo y va a seguir siendo por mucho tiempo la principal puerta de entrada a la Cuenca de Verá. ¿Y aquí el más que se viene para turismo? Bueno, el día miércoles vamos a realizar una feria de artesanos, invitamos a todos los artesanos a sumarse, esto se va a dar en el marco de la fiesta, los festejos cívicos por el 25 de mayo, y el día sábado vamos a concretar lo que es Miss Mundo Argentina, el día sábado 28 a las 16:30 horas en el Hotel La Recoba. ¿Las chicas ya están elegidas, las que van a participar? Así es, ya tenemos chicas inscriptas que en los próximos días vamos a estar reuniéndonos para ultimar los detalles. Todo, ¿no es cierto?, ya para concretar el día sábado la elección de quién representará a Mercedes en la instancia provincial.